cansados de los constantes asaltos y robos al paso que se registran a diario en la urbanización El Bosque. Los vecinos de la calle Santiago Rosales presentaron un documento a la Municipalidad Provincial de Trujillo para solicitar mayor seguridad. Y nosotros hemos pedido, nos hemos reunido el día 17, hemos tenido la primera reunión con la Policía Nacional pidiendo que nos pongan un vigilante permanente, porque nosotros constantemente, nuestros hijos, nosotros mismos sufrimos de robos, asaltos, e incluso las puertas de nuestra casa son violentadas por los mismos asaltantes, ¿no? Mayor patrullaje también de la policía de Serenado. Bueno, podría ser, porque a veces ahí no se siente una garantía ya con ellos. La instalación de una caseta de vigilancia en la avenida Honorio Delgado y mayor presencia del Serenazgo son los pedidos realizados a la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Requerimiento de una caseta de vigilancia. Sí, nosotros estamos pidiendo a la Municipalidad Seguridad Ciudadana, al señor, al ingeniero Campana, que nos proporcione una caseta de seguridad acá en la avenida Honorio Delgado. ¿Por qué? Porque hay personas que vienen a visitar al asilo de ancianos a sus familiares y son víctimas de robos y de robo de autopartes y de robo de carteras y todo eso. Varios de los moradores de este sector han denunciado estos hechos delictivos en más de una oportunidad en la comisaría de La Noria. Sin embargo, el apoyo recibido ha pasado desapercibido. Incluso varios tienen temor hasta de salir de sus casas, porque en más de una ocasión delincuentes han robado en sus viviendas. Pasión no es que se lleven las cosas, sino que vienen con pistola y los cuadran con pistola y le puede suceder algo. También hace 3 meses fui víctima en mi casa, que robaron toda la parte de abajo, de la primera planta, estando mis hijas ahí a las 8 de la noche, pero no se ha hecho nada, ¿no? Prácticamente se ha vuelto una zona roja por acá. Sí, prácticamente sí, hay gente que los cuadran, que se bajan de las combis, los cuadran mucho más a las ancianas, ¿no? Que les quitan los bolsos, que ellas están más desprotegidas. Sí, ojalá que se pueda instalar la caseta, porque acá no tenemos control, la seguridad ciudadana pasa de vez en cuando, prácticamente está libre, ¿no? Los vecinos preocupados por esta ola de inseguridad también gestionarán la instalación de cámaras de videovigilancia, debido a que los delincuentes en su mayoría usan motos u autos para huir tras cometer sus fechorías.